La cuadrilla de payasos 22 de julio ha estado presente en las festividades en honor a Santa María Magdalena en los últimos años, representado por hombres y mujeres de todas las edades con una meta en común, danzarle a la patrona con mucha fe y devoción. Durante los meses anteriores a la fiesta, se llevan a cabo varios ensayos para pulir los pasos que darán parte a la festividad. Con sus disfraces coloridos y sus diversos atuendos, como lo son la vestidura del negro separado, el torito, los payasos y los personajes extra que se realizan con el ingenio de los que lo portan. En este video presentamos el último ensayo del año 2022, en donde estuvieron más de una hora ensayando con la amenización del grupo musical Los Más Penquitos del Barrio, conformado por jóvenes que tocan con gran destreza el violín y la vihuela, instrumentos clave para la realización de las danzas dentro de las fechas de julio de cada año. El son del burrito, el son de la calle, el son de mesa, entre otros más, son algunas de las canciones que se pueden bailar durante las procesiones y que ensayan para que en las festividades se vea un hermoso danzar de los participantes. We'll be right back.
Posteriormente, al terminar el ensayo, se procedió a realizar un pequeño rezo, además de que pasaron cada uno de los participantes a incenciar para pedir a la patrona su bendición para que todo salga de la mejor forma, dando fuerza y ánimo en todos sus recorridos que puedan durar hasta varias horas bajo la lluvia o el sol abrumador. Existe también un son especial en que los danzantes rinden su respeto al santo o santa que danzan. Este son es conocido como el son de reverencia, en donde poco a poco se van acercando para rendir una respetuosa reverencia, en este caso a la santa, y posteriormente se alejan sin darle la espalda, para permitir el paso del siguiente grupo de participantes hasta que todos y cada uno pasa, y así, al finalizar este son, se procede a darle paso al son del aguacero, para despedirse de la patrona con alegría, bailando y concluyendo así con este último ensayo. Te invitamos, si tienes la oportunidad, de formar parte de esta cuadrilla que poco a poco va aumentando en su número de participantes, no importa la edad ni el género, todos son bienvenidos. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu manita arriba, así como compartirlo con tus amigos y familiares, para que más personas conozcan de esta y muchas más tradiciones que Jico tiene para ti. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en otro.